Hola a todos, estamos en la ciudad de 2 de Mayo comenzando Viva Misiones a pocos metros de la ruta nacional número 14 y el acceso a esta localidad que, como gusta decir a la gente de este lugar, está ubicada en el corazón de la provincia de Misiones. Detrás mío este lago espectacular donde miren cómo la gente disfruta. Ahí están los niños por sobre todo disfrutando de este paseo por el agua. Y bueno, realmente es la invitación para que vengamos a conocer un poco más esta zona de la provincia, que cuenta 2 de Mayo con mucha infraestructura hotelera, cabañas, hoteles, complejos, hoteles también ubicados en la selva, para destacarlo, a pocos kilómetros de Parque Provincial Moconá y mucho menos aún del Salto Encantado, porque está aproximadamente a 30 kilómetros del Parque Provincial Salto Encantado. Bueno, realmente un lugar para recomendar. Desde aquí hoy compartimos Viva Misiones. Hemos estado haciendo cosas, hemos seguido creciendo, así que bien, muy muy contentos porque la linda sigue evolucionando. Estamos a 6 cuadras del centro de 2 de Mayo, ¿sí? Esto para nosotros es como realmente una reserva para la familia, ¿sí? Para quienes dirigimos esto. Es una reserva porque queremos mantenerlo así. Son nuestras 27 hectáreas de bosque nativo. ¿Sí? Y como ven, las cabañas están ubicadas en solo un pequeño espacio y no hemos tocado nada, nada de la arboleda, porque queremos que la gente pueda aprovechar de ver los senderos, los pájaros, las mariposas, la fauna que tenemos acá. Bueno, quisimos hacer algo diferente. ¿Sí? Y por eso nuestras cabañas son realmente muy, muy confortables. Cada una de ellas cuenta en cada ambiente con aire acondicionado, frío, calor. ¿Sí? Tenemos los mejores mobiliarios, tenemos microondas, heladera, televisión satelital, una pileta para realmente poder disfrutar. Esto es para estar tranquilo, para relajarse, para quedarse acá y recorrer toda la provincia. 2 de Mayo tiene muchísimo para hacer, sobre todo porque estamos en un punto estratégico de la provincia, en donde de acá se llega a Cataratas, se vuelve en el día, se llega a los Altos del Moconá, se vuelve en el día. ¿Cerquita del Salto Encantado también? ¿A pocos acá, 30 kilómetros de Salto Encantado, ruinas de San Ignacio a 90 kilómetros, o sea que está todo muy cerca, ¿sí? Está todo muy, muy cerquita como para poder hacer turismo desde acá, desde 2 de Mayo, desde acá, desde La Linda. ¿Sí? Ir, volver, disfrutar de la pileta a la noche, ¿sí? Y quedarse disfrutando del parque durante el día. Así que nos consulten, porque para la gente de Misiones, porque queremos que venga la gente de Misiones, queremos que nos conozcan para que después puedan divulgar qué cosas lindas, cuántas cosas lindas que tiene Misiones que a veces no se conocen. ¿Cómo los pueden contactar? A través de nuestra web, ¿sí? www.cabañalalinda.com.ar. A través de nuestro Facebook, La Linda Turismo, ahí van a tener toda la información. Bueno, vamos a hacer una pausa en Viva Misiones mientras nos quedamos con la imagen del restaurante de este Parque Municipal de 2 de Mayo, un lugar que tiene todo un sector para caminatas, inclusive parrillas, el lago, además espacios verdes y ese restaurante que estamos observando en el acceso superior cuando se ingresa a 2 de Mayo, que forma parte de toda la infraestructura montada en el Parque Municipal 2 de Mayo donde nos encontramos. Hacemos la pausa.